Han pasado más de 100 días desde que la Superintendencia de Salud anunció la intervención administrativa de la nueva EPS, asegurando que presenta riesgos financieros que ponen en peligro el futuro de esta entidad y, por supuesto, podría llevar a problemas en la atención de los usuarios. Esta decisión ha mantenido la expectativa de los afiliados y proveedores. Temen quedarse sin una EPS que derive en una crisis de salud para el país. No puede fracasar. Tiene respaldo del Gobierno Nacional, de las cajas de compensación familiar asociadas, para que no fracasemos. Hay respaldo absoluto en la decisión completa de que tenemos que hacer lo posible para lograr que la nueva EPS salga adelante. Dentro de las estrategias para mejorar el servicio de salud, se contempla la posibilidad de que Drogas La Rebaja sea el encargado de suministrar los medicamentos a los usuarios de la nueva EPS. Nosotros estamos en todos los municipios colombianos, en las veredas, en los corregimientos, en los grandes ríos del país. Drogas La Rebaja está en ciertas partes del país. Esperamos, en donde coincidimos los dos, aprovechar esa infraestructura. Se identificaron facturas no registradas, así como documentos que ya habían sido radicados por los proveedores y no contabilizados. De acuerdo con el agente, la deuda de facturas acumula más de 5 billones de pesos, presentando un panorama un poco crítico. Esa deuda entrará en negociación a final del año, basados en claridad de cuentas. Segundo, en salud, generaron valor, atendió a la gente oportunamente. En cáncer le fue bien, en vacunación le fue bien, los diabéticos bien atendidos, los hipertensos. O sea, el valor que agrega el prestador a la salud de nuestros afiliados. El agente interventor para la administración de nueva EPS insiste que dentro de su labor no busca terminar en un proceso de liquidación. Es consciente del papel que cumple en el sistema de salud colombiano, por lo que invitó a trabajar comprometidamente por este prestador de salud.